Platícanos un poquito acerca del funcionamiento de venta. Ahorita estamos en confinamiento, vemos mucha gente guardada en casita. ¿Funciona la venta? ¿No funciona? ¿Cuál fue la estrategia que utilizaste? Sí, ahorita pues como todos, ¿no? Nos tocó esta triste historia de estar encerrados en casa, a veces no queremos salir por lo mismo de la seguridad, de estar bien, pues por la salud, todo eso, pues realmente fue idea también de mis hermanos, ¿no? Entre todos me apoyaron Okay. y pues empezamos a publicarlo, dijimos, ¿por qué no hay que publicarlo en nuestros estados? Que ahorita la verdad todas las redes sociales nos ayudan muchísimo a eso, ¿no? Entonces pues lo publicamos en Facebook, en nuestros estados, pues con mensajitos, sabes que hoy tengo esto, hoy tengo lo otro, y pues eso es lo que la verdad nos ha ayudado muchísimo. También el de las entregas a domicilio. Esas son las que. Y pues nos gusta, ¿no? Luego le digo a mi hermana, pues vamos risa y risa, y es como que un espacio también para De ustedes nosotras, dos. el andar repartiendo, todo eso. Y sí, eso ha Perfecto. sido lo que nos ha funcionado mucho, la verdad. Las redes sociales, las entregas a domicilio. Y pues que poco a poco se van dando a conocer Se los van ampliando productos. Sí, los clientes ya. sí. Ah, claro, ¿verdad? Es Claro. de que es un Y dejar un que buen todos sabor de boca. decimos, ¡ay, Sí. Zaira, ya vas a comenzar con esos Ya lo tamales, con esos sé. pastes? ¡Ay, Zaira! hasta yo misma, porque pues sí, pues bien antes me conocía, ¿no? Yo llevaba otro proceso. Y cambio físico, todo eso, y yo misma me estoy poniendo mi propio veneno, ¿no? Porque es tan delicioso ver cómo se van Yo horneando todo lo quiero. que voy cocinando. Y digo, bueno, ya se vieron un poco los cambios, pero Pues, pero feliz. así como la ven, que hace pastes, que hace pasteles, gelatinas y todo, y digan, ¿por qué tiene ese cuerpazo? A ver, pues Gracias, porque gracias. sí, sí le gusta también hacer ese ejercicio, Ejercicio. sí se Y eso viene de va. herencia familiar también. Sí. Tengo un buen ejemplo que es mi abuelo, que le encanta el ejercicio y pues aquí estamos. Después de Saludos años, ¿no? Que para tome la él. decisión, pero bueno, Sí ahí se vamos. retomó, bueno, Nunca es porque tarde. tiene Sí. un físico que todo el mundo reconoce Sí. desde que lo conocemos y Sí, muy, muy sí. conservado. Entonces, ahí está el ejemplo a El seguir. ejemplo. Y bueno, al rato el peque también, ¿verdad? Quiero Sí, sí, pensar. sí. Ahora sí que son cadenitas, ¿no? Que Que se decimos, bueno, va. tardamos a lo mejor un poco para seguir con esta línea del Lo ejercicio, pero pues saludable. sí, ahí vamos. Esperemos que se siga la cadenita con los que siguen. Sí, que siga. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de ser emprendedora? De contar con todo lo que haces. Pues realmente es, a mí lo que me encanta es el que no llevo un patrón, ¿no? O sea, por ejemplo, sí a mí yo digo, me encantaban mis clases, me encanta enseñar todo lo que sea. Horarios establecidos. Pero era, ¿ves? Eso, horario y planeación. Ah, Entonces también. siempre fue así esa situación. Y ahorita, por ejemplo, yo tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy quiero vender esto, hoy se me antoja para Los llevarles clientes. a los clientes esto. Ahorita pues mi negocio realmente son los pastes. Eso pues empecé porque me encantan las pastas y dije, bueno, no vamos a Vamos. ir hasta Pachuca. ¿Sí son de Pachuca? ¿Sí Creo son que de sí. Pachuca, Hidalgo? Creo que sí. A Sí, traernos ¿verdad? un Ya nos dicen paste. en el equipo que Sí, son ah, de. bueno. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, yo ¿Qué los les puedo empecé a hacer en hacer? la casa y es que eso desde ahí empieza todo, ¿no? Cuando empiezan, pues la verdad están muy ricos. ¿Por qué no llevar un poco más de gastronomía? Porque estamos acostumbrados, es lo que yo les decía. Es que no sé qué saben, es que no los conozco, Sí, o cualquier cosa, resistentes a. por ejemplo, nueva que uno le presenta a los comensales, a las personas, a los clientes, pues siempre es así como que esa dudita. ¿Y qué es? Entonces yo siempre les he dicho, prueben, prueben, porque solamente así vamos a quitarnos de dudas. Probar, O sea, si no claro. les gusta, pues ya no me compran, pero pues así ya. Ahora es que si No, les esa es gusta, la. se llevan las Pero con la 5. confianza Ajá. de Sí, que vamos a seguir así es. pidiendo. Perfecto, bueno, y ahora algo curioso dentro de tu trabajo, dentro de tus ventas que te haya sucedido. Yo me sé una, pero bueno, tú puedes tener mil más. Algo divertido que te haya pasado, algo no tan Cuando esperado. sí, cuando dejo a los clientes
pues sin sus productos, perdón. Pero a veces es porque no me dejan coser las cosas del antojo. Muchos nos decían, es que no es cierto, eso no existe. Sí existe, pero no a lo mejor como lo veíamos, ¿no? Que ahí es brujería, no es cierto. Sino pues la mente es muy poderosa, que estamos sobre las cosas. Y, pues, no, ya vienen, no me los dejan coser. Pero ya cubrieron mi antojo días después. Eso sí, ya es. También muchas anécdotas con las alumnas. Con ellas, pues realmente pasé momentos muy, muy padres, ¿no? Era de que yo les decía, los cursos eran para que, un espacio para ellos. Muchas, uh-huh. bueno, cuando yo hacía invitaciones, decían, es que cocino en mi casa. Digo, pero no es lo mismo, uh-huh. es darse un espacio para ustedes, para estar ahí. Ahorita ya a lo mejor no estoy directamente en la institución ya, pero sí me han pedido cursos extras. Entonces, pues ahorita mi idea es empezar con un curso de panadería, ahorita de Día de Muertos. Y y pues la así dieta no. Sí, la ahorita ya dieta está no, enero. Ya, a ver, sí, arroba la dieta, mujeres, por favor. Mujeres, me surge una idea y sin decir nombres. ¿Hubo alguna vez de tus alumnas un Kung Fu Panda nivel 0 o menos 0? De gastronomía, de repostería, que decías, ay, hija de mi alma, no, así no va. ¿Sí? Sí. Okay. Tanto, pues, como alumnas, como alumnos, ¿no? O de plano, pues, si era así de decirles, no, es que no tenías que haber hecho eso, pero pues, me tenía que controlar, ¿no? No estaba así como que... Sí llegó un punto donde les dije, es que ya les expliqué, y eso no era, y no les quedaba. Y había momentos donde, por ejemplo, querían engañar a la maestra, ¿no? Había cosas, recetas que me decían, es que ¿por qué me quedó así? A ver, no pues, se vayan reportando esto. Esas a las que regañaron para saber quiénes son. Y y me decía, no, es que de verdad que sí le eché todo lo que me dijo maestra. No, aquí te pasaste con esto y con eso. Ay, ¿cómo sabe? Le digo, ¿sí o la no? Experiencia. Le digo, es que es así. Pero así sí hubo muchas anécdotas así de con ese ellas. Tipo. Y cuando logras despertar todos tus sentidos, yo digo que es maravilloso. Sí. Yo tuve una madrina que ella era especialista en hacer pasteles. No tenía tal cual la preparación profesional. Pero ella cuando estaba la masa, la podía probar un cachitito así y decía... De este ingrediente ya es suficiente, de este se está pasando, no le voy a poner tanto, así, comprobar, así, una muestra tan pequeña. Y yo era joven, era adolescente, pues me sorprendía y me dejaba maravillada. Yo era la de los moldes. Sí. No avancé más, yo era el Kung Fu Panda nivel 0, porque no me seguía los moldes, esa parte, ya no pasé. Pero digo, qué maravilloso. Bueno, cada carrera tiene su encanto, ¿no? Pero esta... Sí, se desarrolla ese sentido. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tener como que platicas con alguien que comparte esa misma profesión, ¿no? Y hace tiempo tuve una plática con un amigo y me dice, a ver, prueba lo que hice. Y lo pruebo, le digo, ¿le pusiste esto y aquello? Y le dije, ¿qué piensas que estudié en vano? ¿Qué le digo? No, o sea, son intuiciones que te van, no, o sea, que desarrollas, ¿no? O sea, esos gustos, esos, el olfato se desarrolla un poquito. Sí. Bueno, pues aquí mucha gente nos está viendo. Muchas mujeres nos están viendo. ¿Qué consejo les darías a esas mujeres que saben todos esos talentos, pero que no se atreven a decir sí puedo, sí quiero, pero no puedo? Consejos, Aira. ¿Consejos? No, pues ahora sí que no se desanimen, ¿no? O sea, esta vida ya nos dimos cuenta que con esta pandemia pues es un cambiar de cosas, ¿no? Ahorita estamos, mañana no. Entonces, a veces sentimos que el mundo se nos derrumba, que no vamos a poder salir. Hubo muchas personas, por ejemplo, ahorita con esta pandemia que se quedaron sin trabajo. A mí me lo decían, es que no vayas a renunciar ahorita en este tiempo. Pero ya era cuestión emocional, o sea, yo ya no podía estar en una situación así. Cuando dije, ¿sabes qué? Es más importante mi estabilidad, mi tranquilidad. Para estar bien yo, para que mi familia esté bien, para que mi hijo esté bien. No puedes transmitir. Y entonces sí, dije, me armé de valor. Dije, bueno, si yo lo sé hacer, pues ¿por qué no? Entonces, a veces no, créanme, no necesitamos tener una profesión, ¿no? Una carrera que nos avale, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo en este sentido, ¿no? Yo soy chef, por eso hago las cosas, ¿no? O sea, a veces es cuestión de querer, de decir, simplemente si a mí me gusta cómo me quedan los tacos dorados, pues me voy a poner a vender tacos dorados, ¿no? Y a mí me gusta y vamos a ofrecerle a las demás personas y que no les dé pena. Créanme que ganarse un peso, eso es lo más importante cuando es muy, muy limpio, cuando es una labor muy noble,
que muy es bien, la cocina. Excelente. Pues no, la verdad no, que eso no les dé pena realmente el ir a vender a tienda por tienda, el estar con nuestra, como yo siempre decía, mi charolita, ¿no? Con mis postres, el andar con mis hieleras, porque siempre la gente luego nos dice, la plática con mi hermana, ¿cómo nos ven las demás personas, no? Que vamos en la moto y yo las hieleras acá y todo eso. Le digo, es que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta andar así, y me dice, ¿no te da pena? Le dije, no, ¿y pena no, que... porque yo quiero de aquí, o sea, sacar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas buenas. Para tu hermana, ahí va la imagen. No sí. Nos fijamos en esa hielera en cuanto a estética. Estamos atentas de qué traerás ¿de allá adentro sí, para sí. todos nosotros. Sí, de verdad que ahora ya es así de que, ¿y ahora qué hiciste, ¿qué no? Hay, ¿y ahora qué hay? Y sí, es como que toda la semana un de sorpresas de qué va a ser, ¿no? Y pues sí, realmente agradezco a todas las personas que han confiado en mí, que no han probado, pues que prueben. Ah, para que sigan. Claro, claro. Bueno. Pero sí, de verdad, no, agradecida con todas las personas pues que confían en el sazón, ¿no? Invitamos a los que no han degustado las delicias sí. que prepara Zaira, bueno, pues para hacerlo. Ahorita nos vamos a un corte y regresamos. Entonces.